A ver, yo lo que no tengo claro es si ella se ha enterado, porque como primero dice una cosa, primero dice que la pasan un enlace y luego esta tarde da una entrevista a Jesús Manuel a las 5 de la tarde y dice que se lo dice su hija Julia. Entonces yo ya por ahí, ya, o es un enlace o es su hija. A mí que escriba esto a las 4 y media de la mañana y luego lo borré, si tenía cojones que lo hubiera dejado, no sé para qué lo borra. Yo no he sido un polvo de una noche, cariño. Te lo digo para que lo sepas, porque claro, conociendo a Jesús sabemos cómo es él. No sé lo que te habrá contado ni me importa. Por mucho que te pese, yo tuve una relación con él. Nuestra primera hija, suya de Jesús Janeiro Bazán y de Belén Esteban, no tuya. Nuestra. Fue una niña deseada con muchísimo amor y es lo mejor que yo tengo en mi vida. Mira, María José, yo ayer, cuando te mandan el enlace, o no sé si es cuando te lo dice tu hija, porque como ahí ya estás mintiendo, yo ayer estoy en mi programa y es verdad que le digo a Jorge, Jorge, déjame decir una cosa. Es porque tú tiras indirectas a mi persona. Yo no soy nadie para decirte que no escribas. Puedes escribir lo que te dé la gana. Pero claro, en el momento que a mí me aludes, yo puedo contestar. Yo, mira, he estado 20 años, creo que 20 años, no, creo que he estado 18, hablando de mi vida y de la vida de tu marido, que era también en esa época fue una parte de mi vida. Ahora no. Entonces yo tengo derecho a hablar de lo que me dé la gana. Tú en el momento que sales en una revista con tu marido y te haces personaje público como yo, como haces, tú puedes hablar, yo también. Pero no te confundas una cosa. Mira, Miguel trabaja. Miguel, a día de hoy, no le he visto en una exclusiva ni el día de su boda, que yo salí sola el día de mi boda, vendiendo su vida. Yo a ti sí te he visto, me parece estupendo, pero a él ni le nombres. Tú ni le nombres. Mira, yo te puedo nombrar a ti, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, porque ellos han venido aquí. Por cierto, cuando tu madre vino, que entró mi madre por teléfono, que este señor estaba presentando, tu madre se cagó. ¿Vale? ¿Tú no has hablado de mí, que eres ahora la muda de Ubrique? ¿Tú nunca has hablado de mí? Yo sí he hablado de ti. Yo miedo a tus demandas, demándame. Demándame, aquí la única que ha estado condenada por algo ha sido tú, 1 año y 11 meses. ¿Te enteras? Demándame. Estás tardando. Demándame. No te equivoques, María José. Yo te voy a decir una cosa, estoy harta de tus amenazas porque sé por dónde vas. Y mira, mi problema, el que tuve, la persona que lo tiene que saber, la que tenemos en común, Jesús, tu marido y yo, sabe todo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos comunicación y amor. Esa es mi hija. Pero ¿sabes una cosa? Que yo estoy curada. Espero que tú te cures. ¿Sabes de qué? De la maldad que tienes. Sé feliz. Solo te deseo que seas la mitad de feliz que lo soy yo con mi familia. Mi familia. Espero que tú hagas feliz a tu familia, o por lo menos llegar a la mitad de lo que yo soy feliz. A la niña ni la toques, ni la nombres. Tú no. Hemos Porque no visto. tienes ni puta idea ni la conoces, ni tú ni su padre. Es que te llevas toda la luz, ¿verdad? María José Campanario no se calma a lo largo de esta carta y pasa a decir cosas a Belén como: me la sudas tú
y tu panda de palmeros. No me hagas descender a tu nivel porque saldrías perdiendo tu asqueroso trono. So pena de no soy de ese tipo de personas, empieza a cansarme el hecho de que otras se permitan el lujo de dirigirse a mí para hacerme callar, cuando deberías dar gracias, sobre todo por mi silencio, el que yo sí cuidé por alguien especial, a quien tú utilizaste hasta que te dieron miedo las demandas. Porque el día que yo hablase hundirían la puta miseria a más de uno y una, a ti la primera, créeme, no estoy sola. No sé quién debe tener cuidado. Tú o yo, que llevo 20 años callando la verdad, y la verdad tiene solo un camino y no es el tuyo. Entiendo que tu mente intranquila por todo lo que has hecho mal te deje convencerte de que escribo algo por ti. Tú me las sudas. Espero que te quede clarinete después de esto. Me las sudas tú y tu panda de palmeros. Esta es la primera vez desde 2011 que tengo Facebook en la que sí lo hago. Referirme a ti, criatura. ¿Quieres una tercera guerra mundial? ¿Sabrás acaso lo que significa eso? No, princesita barata. No hacen falta guerras, aunque tengo todas las armas y estoy dispuesto a usarlas. Entre ellas todas las mentiras que has escupido durante 20 años sobre mí y mi familia y que ni siquiera tus más cercanos conocen. En cualquier situación y contexto moriría por ellos. Es lo que me diferencia de ti, entre otras muchas cosas. Dedícate a tu familia y déjame en paz por tu más absoluto bien. No hablabas de tu vida, hablabas de mí, de tu hija y de mi familia y te has lucrado con ello durante años. Así que reza por tu bien para que siga callada y no te estropee el chiringuito que te montaste y al que han alimentado otros para ti su beneficio. Ah, por cierto, pesada tú, que no sirves más que para hablar de mí, de mi marido y de mi familia. Preocúpate más de lo que podrías perder, exactamente 20 años de mentiras. Y hasta quizá, uy, qué pena, tu trabajo. No querría yo de verdad, pero podría. José, mira, te voy a decir una cosa, José. Dedicada a mi familia estoy. El que no está dedicado es tu marido, que nunca lo ha hecho. ¿Se te ha quedado bien en la cabeza? Dedicada a mi familia estoy, en cuerpo y alma. El que no se ha dedicado nunca es tu marido. Demándame, te lo vuelvo a repetir. 20 años hablando de mi vida, sí, vendiendo exclusivas, ¿qué has hecho tú los últimos 20? ¿Dónde has cotizado? Porque has hecho lo mismo que yo, ¿no? Porque yo te he visto en el Hola. Que me parece estupendo. Yo he salido, mira, en Hola, lecturas y semana. Y alguna vez hasta 10 minutos. ¿Vale? Vale ya. Vale ya. Eres como los bebés que duermen de día y joden de noche. Vale ya. Escribe lo que quieras. Pero no te dirijas a mí. No te dirijas a mí, porque estoy callada por lo que estoy callada. Por lo que estoy callada, y lo sabéis, que habéis tenido mucha suerte, porque vosotros pensabais todos que cuando tuviera 18 la iba a llevar de la manita a una silla de luz o a una revista. Y fíjate, os habéis equivocado, todos. Lo que es una vergüenza, no lo digo por ti, no lo digo por ti, que no sepa ni dónde estudia, ni cómo se llama su novio, su yerno, mi yerno, que parece que vivimos en Groenlandia. Una conversación con 18 años, 18, 19, 20, 21 y casi 22. Joder, de verdad. Es que ella no se echa nada de menos. Estoy hablando sin tener que hablar, porque cuando llegue a casa me va a regañar. Pero ¿sabes qué? Que también está harta. Vale ya. Lo digo de verdad, porque un momento. Como saque lo que hay aquí, tanto tú como tu marido quedaríais muy mal. Y otra cosa, que sea la última vez que tú gritas a alguien de mi núcleo familiar. Si tienes cojones, me gritas a mí. No voy a entrar en más detalles. Cuidado. Y esto es una amenaza, como lo quieras llamar, pero estoy callada por la persona que más quiero. Y está cansada, ¿eh?
Así que, vale, ya, si no damos problema. Si yo hablo cuando tú hablas, que he hablado de ti, sí, que he hablado de él, sí. Pero tú la historia que yo tuve con él, no la conoces. No la conoces. Fíjate cómo es, que un día la llevé yo a que estuviera con su familia Ambiciones siendo muy pequeñita y te escondieron en una habitación. ¿Vale? Así que José, esta noche te pones a las 4 de la mañana, yo no te tengo que contestar. Yo no te tengo que contestar, yo te contesto aquí. Y vale ya, ¿eh? Pero la culpa no la tienes tú. Porque tú, en la vida de una y de otra, no pintas nada. ¡Nada! Yo me casé. Joder, pues yo me alegro, chica. Yo también estoy casada. Yo me casé con Jesulín de Ubrique, chica. Todo para ti. Vale ya, José. Porque te juro, que no me corto un pelo. No me corto un pelo. Y te vuelvo a repetir, que sea la última vez que tú gritas a alguien de mi núcleo familiar. Y que esté a tu lado, vergüenza le tenía que dar no haber sacado la cara por la que la tenía que haber sacado. Y con esto y un bizcocho... No, espera, espera. ¿Ah, que hay más? Sí. Ah, madre mía. ¿Quién es la persona del núcleo familiar? No lo voy a decir. ¿Y le gritó la campanario? Sí. Si tiene lo que tiene, que me grite a mí. ¿Y qué le dijo? Yo no tengo que dar más. Los que lo tienen que saber, lo saben. Y por cierto, que esto te va a joder mucho, hay gente de la familia que me apoya, ¿vale? Pues ahí lo llevas. Carmen Janeiro. No tengo que dar nombres, son mucha familia. Yo no voy a dar nombres de nadie. Ni de tíos, ni de tías, ni de cuñada. Pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta que cuando pasa el tiempo, pasa que ha pasado mucho tiempo, la gente se da cuenta. Y el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y a mí hace mucho que me puso. Y aún quedan más pasajeros por descubrir en la carta que María José Campanario, la archienemiga de Belén, es la que vuelca la mayoría de sus amenazas. No soy de guerras, pero no toques a mi familia porque yo por ella muero, no mato. Vuelve a decírmelo, valiente, pero créeme, estoy deseando...